desgraciadamente, pues ya han transcurrido 68 meses desde que se diera a conocer esta tragedia. Sin embargo, el problema se profundiza en los últimos 2 años, en los últimos 3 meses a mayor rango, producto precisamente de la falta de sensibilidad y respuesta por parte de la autoridad de la Caja de Seguro Social, que no ha cumplido con la ley 13 de marzo del 2010, y producto de una falta de política del Estado para con el tema. Frente a eso, hoy estamos haciendo una concentración, más tarde va a ser una vigilia, y también una sábana popular que consiste en recoger recursos o dinero para poder enfrentar el alto costo de los medicamentos, insumos como Pamper, algunos gastos de movilización que requieren los pacientes. En fin, es una actividad que hemos organizado, que ha sido aprobada, y sabemos pues que con el transcurrir del tiempo aumentan las secuelas y por supuesto las personas van a seguir encamadas. Esta actividad está realizando en la provincia de Panamá, en la provincia de Coclé, en la región de Azor y en la provincia de Chiriquí el día de hoy. Además de esto, ¿las acciones pueden continuar a razón de la falta de respuesta? Por supuesto. Nosotros siempre estamos dispuestos pues, a conversar, a dialogar, a buscar alternativas o soluciones a la problemática existente. Sin embargo, vemos un capricho o la falta de voluntad de quienes dirigen en el país, que en lugar de entretenerse en política y en campaña electoral, realmente deben buscar soluciones a los problemas más premiantes de la población panameña, como es el problema de la salud, como es el problema de la educación, como es el problema del alto costo de vida y sobre todo el problema de la alimentación. Entonces son cosas que realmente nos afectan directamente y que hoy estamos pues, manifestando una vez más, exigiendo a la población panameña la solidaridad, la comprensión y sobre todo al gobierno de turno pues, que dé respuesta concreta a nuestras aspiraciones. Si nosotros estamos acá en acompañamiento, en solidaridad, una vez más, como muchas veces, ¿verdad?, acompañando al Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, más conocido como los envenenados, ¿no?, que reclaman acá, frente al seguro de la Transísmica, la justicia, la atención médica, medicamentos, que se resuelva el problema de los responsables, se les castigue a aquellos que acusaron ese estrago hace ya 6 años. Así que una vez más estamos aquí en solidaridad en esta lucha fuerte que tiene este comité. Y en segundo lugar, es bueno recordar pues, que en los próximos días, en esta semana, tendremos una serie de actividades en el marco del 41 aniversario de la desaparición forzada de Héctor Gallego en Santa Fe, Veraguas. A ese propósito, el jueves a 7 de este mes a las 4 de la tarde, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá, que tiene como símbolo a Héctor Gallego y que lucha por todos los desaparecidos y asesinados, tendrá un foro en la USMA, en el auditorio Monseñor Tomás Aclavel, en donde se van a dilucidar muchos temas referentes pues, a esta problemática de la lucha por la justicia, por la verdad, por la reparación económica y la reparación moral para aquellos que sufrieron también la injusticia de la desaparición forzada, la muerte y la tortura. Igualmente, el domingo 10, las comunidades cristianas de base estaremos realizando en homenaje a Héctor Gallego también una jornada de reflexión, de compartir, en donde también se va a hacer toda una recuperación de la memoria histórica de Héctor Gallego y el aprendizaje que como comunidad de base y movimiento también de la iglesia, de las comunidades de base, entonces estaremos realizando, ¿verdad?, lo que vamos aprendiendo de él. Así que invitamos para estos dos eventos a la población, repito, el jueves el foro de los desaparecidos y asesinados de la época de la dictadura, los familiares, el jueves 7 a la USMA, en el auditorio Monseñor Tomás Aclavel, y en la parroquia Cristo el Hijo del Hombre, el domingo, que queda en Villa Guadalupe. Los esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.